Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan; Felipe, Bartolomé; Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera, de Tiro y de Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está el equipo de Jesús. Hoy que celebramos la fiesta de estos apóstoles, Simón y Judas, estos apóstoles, nos hacen recordar los nombres, pero ya sabemos lo que significa el ser apóstol, ¿verdad? Enviado quiere decir, enviado. Misión, la misión. Misa est, decían en latín. La misión comenzó. Yahague, Yahuatake, Yamosarambique, Yaycuacaque. Hemos llenado, ¿verdad?, nuestra vida. Yamuenje tanque lleno, ya la misa jave, ya anduve ya de yarañe, ya y cuamba, epa la Yamosarambí, ¿verdad? Ya ñemombarete, por eso comimos, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Y ahora entonces vamos por el mundo para anunciar al Señor. Y bueno, Jesús dice, en primer lugar, antes de elegirnos y de llamarnos, sube a la montaña, la oración. Esencial y fundamental, queridos amigos, para dar cualquier paso, la oración. La oración sirve para sensibilizarnos. La oración no es como muchas veces algunos vienen y me dicen, Padre, se coge tañe, vos estáñe, vos ando y coila, se ayerurea, pues, peñan de yara, no genduí. Mi oración no genduí. No, queridos amigos. La oración no es una cuestión que yo te recé para que vos me des algo, una cuestión mágica. ¿Qué oración tengo que rezar para que paz? Ese es un dios griego, un dios Zeus. ¡Pist! Y ese ratón lo convierto en elefante. ¡Pist! Esa hormiguita lo convierto en una tortuga. No, no. Ese no es el objetivo de la oración. La oración, queridos amigos, es para que nosotros podamos sensibilizarnos. Hubo algo que dice, ni ande guarante, llego la oración. Y que a tus anguas ya la ne pirimba, lleva la rejecha, vendera, pisa y contenida. Si uno pasa junto a un hermano que necesita, a una persona que te necesita, o alguna vez en nuestra misma casa no nos damos cuenta que nuestros hijos nos están necesitando, que necesitan nuestro amor, nuestro cariño, que nosotros no nos damos cuenta de que estamos detrás de la plata del trabajo, esto, aquello, pesa y coñina, le dejamos con la niñera, le dejamos esto, le damos platita ahí para que compre y le den los gustos que él quiera. No, me dan ahí los gustos. Lo que Dios quiere es que vos seas sensible, que nosotros seamos sensibles. Y cuando somos sensibles, entonces vamos a poder dar a los demás lo que verdaderamente esa persona necesita. Si yo soy un empresario que reza, un empresario que está en continua oración, yo le aseguro que en tu fábrica toditos van a cobrar un poquitito más incluso del sueldo mínimo. Por favor, no se acostumbren a pagar solo el sueldo mínimo, porque pago y yo indé el mínimo, el mínimo, el mínimo. Te aseguro que ese trabajador que está contigo da mucho más de eso que vos le estás pagando. El sueldo mínimo, ¿entiendes? Entonces, la oración, entonces ñañembo, ñañande, para poder sensibilizarnos y darnos cuenta. A ver, si vos sos un empresario y yo te voy a pagar a vos el sueldo mínimo, a vos, vos como gerente o como dueño, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Ah, no, pero yo tengo toda la responsabilidad. Todo lo que vos quieras, pero te aseguro que los otros valen igual que vos. Y algunos venís y va leve hoy porque va poco a veces, muchas cosas que estás haciendo es gracias a ese trabajador y a ese empleado que está ahí. Pero tampoco hacer clasismo.
y decir, no, porque este es gerente, porque este es tal cosa, porque este está en la administración, o cobraba, está o mi otro, o mi haya, o mi oñe mongue, o mi ojupía, o mi oñe hernia, o mi no, o mi hago, mínimo, o tal vez menos del mínimo. No, queridos hermanos, tenemos que valorar verdaderamente, tenemos que valorar, dignificar al hombre. Ya en 1840, ¿verdad?, ya salió ese documento famoso del Papa, que defendía a los trabajadores, rerum novarum, la dignificación del trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Bueno, y Jesús entonces nos está diciendo que nosotros, antes de elegir a nuestros colaboradores, a los discípulos, justamente reza. ¿Para qué? Para que pueda hacer un buen servicio, para que sepa elegir. Y conste que así, él mismo, habiendo rezado, después le elige también, y en su lista, ¿saben quién está? De sus trabajadores o de sus amigos, de los que le van a acompañar, también está Judas. Y te dice bien aquí, el que lo traicionó. Bueno, queridos amigos, pero esto nos está hablando de un proceso. En nuestra vida lo importante es ponernos ante Dios, subirnos a la montaña para que podamos hacer la elección también. ¿Con quiénes vamos a trabajar y vamos a crear este mundo, este reino de Dios? Que Dios nos pide ciertamente y del cual somos responsables todos nosotros. Que así sea. Que así sea.